conduce a eso, ¿no? ¿Dónde está el gesto político y de qué manera se establece y qué se está diciendo? ¿Cuáles son los símbolos que están utilizando? ¿Y cuál es el objeto o la idea detrás de poder generar una ilusión donde la audiencia se pierda y no sea capaz de distinguir entre el origen de los materiales y creer que todo viene de la misma fuente? Yo siento que de repente hay como un enfrentamiento, un muro muy rígido, que es como de concreto, y no ven que ese muro está hecho de ladrillo y que esos ladrillos tienen intersticios, que tienen fisuras, que tienen pliegues, que tienen otras cosas que intentan elaborar un discurso completamente distinto, ¿no? Esto no es improvisado. El paisaje. Mi nombre es Marianela Soto, soy educadora diferencial, pero dueña de casa por vocación. De hecho, a veces llueve y estoy ahí solita esperando que llegue más gente. No, feliz, me encanta, participo con gusto, he traído amigos, llevo información para que mi hija también comparta en el colegio, pueda venir más gente a participar de esta gran iniciativa. Me parece el descueve que tengan esto tan cerca de la casa, al acceso a todo el mundo, la cultura a la puerta, es fabuloso. ¿Qué es lo que más me gusta del cine? Esa capacidad de poder llevarte por distintas emociones, de poder llevarte un recorrido en donde a veces fluyen las cosas que tú tienes incluso más ocultas, que son capaces de salir de repente en una película. Es como cuando tú abres un libro y hay una cita o hay una línea que te llega y te hace recordar cosas que ya viviste.